Buenas tardes, profesores. Algunos profes me reportan que no estaban escuchando el audio. Voy a hacer acá un ajuste. Muchas gracias a los profes que reportan el tema del audio. Sonia, Santiago, Giovanni. Espero que ya me estén escuchando. Confírmenme por favor en el chat si ya me están, si ya me están escuchando. Buenas tardes, Libardo Carranza del Colegio Nidia Quintero de Turbay. Hoy nos están acompañando. Ya somos 50 personas conectadas. Buenas tardes. Ya me reportan que están escuchando. Muchas gracias. Listo, profe. Les estaba contando estos minuticos que estuve sin audio. Agradecerles en primer lugar su compañía, que hayan destinado tiempo el día de hoy para participar en este taller de Red Académica, el portal de la transformación. Sabemos que en simultánea hay otro taller, el de integrando la participación y la educación socioemocional en los colegios. No se preocupen que en la tarde de hoy van a ser colgados todos estos talleres en diferido para que quienes así lo deseen vuelvan a ver no solo los talleres de esta tarde, sino que también los de la mañana. El construyendo tejidos en la ciudad para prevenir la violencia en la escuela y la importancia de la gestión socioemocional en la evaluación. Esto que están viendo de fondo ya es el portal educativo Red Académica y como se pueden dar cuenta acá en la agenda para el día de hoy, estaba la convocatoria a los talleres de hoy de mañana. Ya seguimos 50 personas conectadas, ya me están reportando que lo escuchan bien. Tenemos 2 minuticos para que se terminen de conectar todos los colegios y ya continuamos. Nos saludan desde el colegio Entre Nubes, nos saludan del colegio Llano Oriental. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos del colegio Pablo de Tarso, del Colegio Marruecos y Molinos, del Colegio Altamira. Listo, ya nos estamos escuchando, entonces démosle 2 minuticos a los profes que se nos conecten y ya damos inicio al taller. Este es el cuarto taller del día, el tercero. El cuarto está sucediendo en simultánea. No se preocupen, como lo mencioné al comienzo, todos los talleres los van a poder compartir con otros colegios, con otros profesores, porque los cuatro talleres de hoy vamos a subirlos diferidos para que puedan verlos y acceder a ellos en cualquier momento. Norma nos saluda a través del chat del Colegio General Santander. Bienvenida, Norma. Entonces, yo creo que ya podemos dar inicio al taller. La presentación que ven de fondo es ya está en los colores del nuevo portal educativo Red Académica. Quienes se acuerden del portal del año pasado, el portal era un portal predominantemente rojo. Ahora el portal, digamos, tiene otros colores. El portal educativo Red Académica, esta ya es una versión 2.0, es una versión con la que esperamos seguir apoyando la transformación pedagógica. Ustedes, si son usuarios o no son usuarios del portal educativo Red Académica, saben que el portal está al servicio de toda la comunidad educativa y tiene diferentes propósitos. Hoy los vamos a ver todos. Yo creería, profes, que en este taller nos vamos a demorar menos de 1 hora. Vamos a ver una presentación con unas muy pocas diapositivas para que ustedes tengan una información general. Terminamos la presentación y pasamos con
el portal educativo Red Académica para que lo podamos navegar. Y al finalizar, vamos a dar respuesta a las preguntas que tengan en el chat. Algunos profes se siguen conectando, nos siguen saludando. Llevamos 60 personas conectadas del Colegio Rodrigo Triana, del Colegio Gonzalo Arango de Suba. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. ¿Qué es Red Académica, profes? Lo primero y más importante es tener un concepto de Red Académica. Red Académica es el nodo articulador de las estrategias digitales de la Secretaría de Educación. Un espacio en el que queremos fomentar y visibilizar acciones pedagógicas, algunas individuales de estudiantes, de profes, de directivos, algunas otras colectivas, especialmente acciones pedagógicas que transforman positivamente la escuela a través de cómo lo hacemos, a través de circulación de contenidos, de experiencias y herramientas en un entorno que promueve el encuentro, intercambio y reflexión de la comunidad educativa. Para quienes no lo saben, este es el año número 16 de Red Académica. Ya son 16 años haciendo comunidad. Este fue un portal que se lanzó en 2006. Si algunos lo recuerdan o si a algunos les han contado o les escucharon esa historia. En un comienzo, el portal educativo Red Académica fue un portal implementado en Joomla. Hasta el 2012 siguió siendo en Joomla. Esta era la plataforma que en su momento utilizaban en mayor medida las páginas del distrito, no solo los colegios, sino que también la alcaldía, las alcaldías locales, las otras secretarías. Ya en 2017 se da una renovación tecnológica importante. Nos pasamos a Drupal, el portal que muy seguramente ustedes recuerden y que visitaron con Aprende en Casa, con sus primeros portales web escolares, fue implementado en Drupal. Y en 2022, este año, estamos estrenando la tercera renovación. Esta también implementada en Drupal, porque Drupal sigue siendo el CMS sobre el cual se fomenta su uso para la creación de estos portales educativos. Aquí algo interesante. Fíjense que entre el 2006 y el 2017, al portal o a Red Académica le tomó 10 años llegar a 1 millón de visitas anuales. Eran otras épocas, había otros índices de conectividad en los hogares, en los colegios. En esa época no todos teníamos celular con datos, no a todos nos llegaba un enlace y lo abríamos inmediatamente. Ya desde el 2017 empezamos a ver un incremento en las visitas. Fue de 1.1 millones acumuladas anuales. Esta no es una visita promedio mensual ni diaria, sino que es el total de visitas anuales. En 2018 llegó a 1.4 millones y en 2019 llegó a 3.9 millones de visitas. En 2020, con todo lo que ustedes saben que pasó con la pandemia y con la necesidad de hacer uso de modelos mixtos o modelos flexibles para poder seguir garantizando que los estudiantes se conectaran y siguieran aprendiendo, pues muchos colegios lo hicieron a través de Red Académica. Y piense que por eso el uso de Red Académica se disparó hasta 32 millones de visitas, 32 millones 300. Y ya el año pasado, que empezamos a regresar al colegio, las visitas bajaron, pero no bajaron tanto, de 32.3 millones a 21.4 millones de visitas. Este año todavía no tenemos el dato, pero es muy similar el comportamiento al de 21 millones de visitas. ¿Cómo preparamos esta nueva versión o la versión que hoy, digamos, todos podemos navegar y que hoy mismo les queremos presentar? No todos los colegios participaron. Esta fue una convocatoria abierta, pero participaron únicamente algunos colegios, quizás los que tenían en una fase de maduración mayor su portal web escolar. Esos colegios, digamos, participaron en unos talleres de construcción participativa con los que les preguntamos: ustedes qué quieren de Red Académica, qué expectativas hay frente a Red Académica,
qué se espera del portal, y por eso hicimos talleres con 221 otros profesores, otros rectores, otros estudiantes que nos participaron en estos talleres y que con sus ideas nos ayudaron a crear el nuevo portal. También se revisaron estándares nacionales e internacionales. Ustedes saben que en Colombia el Ministerio de Educación Nacional ahora tiene un portal que es el portal educativo Colombia Aprende. Ese portal se revisó. También revisamos unos portales cercanos, unos portales en Chile, en Argentina, unos portales en el portal de Uruguay, un poco para viendo qué hacían otros ministerios, qué hacían otras secretarías, qué se hacía en otros países en materia de portales educativos. Y se hizo en todo caso un análisis de casos y estadísticas de uso. Nosotros los administradores de Red Académica siempre podemos ver qué pasa con Red Académica detrás, digamos, de la interfaz que ustedes conocen. Allí en esas métricas que uno revisa, uno se puede dar cuenta cuáles son los sitios más visitados, cuando un usuario entra a Red Académica, qué prefiere, si se detiene en una sección, si se va a buscar otra, o si por el contrario es una visita corta, es una visita rápida, si se van directamente a sus portales. Así que revisando todo eso, fue que nosotros primero hicimos un benchmarking, que es un término, digamos, que se conoce y un poco hace referencia a la comparación, a compararnos como portal con otros portales para ver lo bueno que tienen otros portales, lo negativo que tienen otros portales. Y sobre eso que revisamos, pues tratar de adaptar o de dejar cosas para implementar en nuestro portal. Se hizo una nueva arquitectura de información, se hizo una propuesta gráfica. A esa propuesta gráfica se le implementó una arquitectura de información. Nuevamente se presentó una propuesta gráfica y ya después se pasó a ambientes de pruebas para hacer todas las validaciones. ¿Qué cambió? Digamos, con el nuevo portal pasa como cuando uno cambia de televisor en la casa. Los televisores cambian cada 2 años, cada 3 años, cada año, cada tanto cambian, y cada que aparece un televisor nuevo, pues tiene mejores cosas. Eso mismo pasa con Red Académica. Hay tecnología de punta. Esta tecnología de punta siempre le apunta a entornos más seguros, a hacer uso optimizado de recursos. Ustedes saben que en lo digital todo pesa y todo consume datos. Entonces, el Red Académica nuevo es un portal que en todo caso pesa menos, que consume menos datos de celular. Seguimos en la arquitectura de nube. Nosotros, al ser Secretaría de Educación, la mayoría de nuestros servicios digitales están en una nube de servicios que se llama Azure, que pertenece a Microsoft. Hay una mejor interfaz. El tener una mejor interfaz garantiza que nos podemos ver desde diferentes dispositivos. Hay más y mejores servicios. Hasta el año pasado, con el portal anterior, únicamente podían tener portal web escolar las instituciones educativas. Ahora, con el nuevo portal, las sedes de cada institución educativa también pueden tener y hacer uso de un portal educativo Red Académica. Hay más posibilidades para indexar y exponer contenidos. Esto tiene que ver con la facilidad de poder mostrar contenidos que desde la Secretaría nosotros queremos que ustedes consuman, descarguen, lean, pero asimismo que los contenidos que se producen desde los colegios sean consumidos y descargados por quienes ustedes están interesados que los consuman. Pueden ser los mismos estudiantes, pueden ser los padres de familia, las madres de familia, los cuidadores, las personas que viven en los barrios donde están estos colegios, que la localidad sepa lo que pasa en estos colegios. Entonces, al tener más posibilidades de indexar, pues va a ser mucho más fácil acceder a estos contenidos. Interactuar y aprender en entornos protegidos y mediados, alta disponibilidad para llegar a más usuarios, contenidos y servicios disponibles en cualquier dispositivo. Eventualmente vamos a tener una sección únicamente para los niños más pequeños de la comunidad educativa. Va a haber contenido e información pertinente a las necesidades de misionales de la Secretaría, ya lo vamos a ver, y hay contenidos e información a la medida de la comunidad educativa, para docentes, para estudiantes. Hay mejores búsquedas y hay una mejor experiencia de usuario. ¿Qué queremos posicionar y qué queremos que ustedes sepan?
que Red Académica ya tiene 16 años. El portal es un joven. 16 años para algunas cosas son muchas, pero para otras cosas es un corto periodo. 16 años y hemos sido 4 portales porque el portal se ha renovado 3 veces. Cada vez prácticamente el portal, digamos, vuelve a ceros porque su interfaz mejora y cambia completamente. El portal educativo es un portal para toda la comunidad educativa. Seguimos garantizando y promoviendo el acceso y circulación de contenidos abiertos, no solo desde la Secretaría, sino que también los colegios puedan hacerlo. Y un portal pensado para la transformación pedagógica. Red Académica, digamos, tiene sentido en razón a que los colegios lo usen, a que los estudiantes usen Red Académica, a que los papás sepan que Red Académica existe y que allí van a haber unos servicios, una información que es de su interés para que exista involucramiento parental, para seguir atendiendo a los estudiantes que por una u otra razón no pueden asistir al colegio, que tienen una incapacidad médica, que necesitan aislarse para que, o simplemente por el hecho de que, pues, hoy por hoy hay muchas cosas que suceden en Internet y el colegio y la educación es uno de esos elementos que también pueden y deben suceder en Internet. Hay muchos niños y niñas que también aprenden en entornos digitales. Y algo muy importante, no sabemos si ustedes lo tengan presente, pero la Secretaría de Educación de Bogotá es la única del país que garantiza un espacio web para sus colegios, lo que conocemos como portal web institucional, a través de un ambiente institucional que en todo caso nosotros mediamos, protegemos. Ya ustedes se van a dar cuenta que nosotros acompañamos a los colegios y a los profesores para que hagan uso de ese portal, para que tengan sus usuarios, sus contraseñas y para que puedan participar en él. Era una presentación muy corta. Esta es una información de contexto que queríamos que conocieran. Me parece que en Teams ustedes pueden ir atrás en este diferido, si no, recuerden que en esta tarde vamos a subir estos diferidos. Lo digo por si quieren volver a revisar con más interés alguna de las cosas que les acabamos de presentar, o esta tarde lo hacen cuando ya este taller esté en YouTube. Dejo de compartirles la presentación y ahora vamos a revisar el portal educativo Red Académica. Como se pueden dar cuenta, es una apuesta o una interfaz totalmente diferente. Voy a cerrarla un poco para que ustedes la vean más cuadrada. Es un portal que se ajusta a cualquier interfaz. Cuando hablamos de interfaz, Red Académica se puede visitar desde un Smart TV, desde un computador personal, desde un computador portátil, desde un celular, desde una tableta. Y en cada dispositivo, Red Académica va a intentar verse diferente para adaptarse al usuario que lo está viendo a través de determinado dispositivo. Muy importante, todo lo que está en el menú azul en la parte superior, en este portal y en cualquier portal que esté en la web, suele ser la información más importante o las secciones, digamos, principales de Red Académica. Tenemos un inicio para, en todo caso, volver al inicio en cualquier momento. Tenemos una sección para mostrar los EduSitios. En Red Académica hay 3 categorías de EduSitios. Hay estrategias, hay redes y hay eventos. Ya las vamos a ver con mayor detalle. Hay 2 catálogos. Hay un catálogo que es pedagógico y un catálogo que es informativo. Ya lo vamos a ver con más detalle. Hay una sección para colegios en donde podemos, a través de las localidades, acceder al portal web escolar que decidimos ingresar. Y hay una información base, Red Académica 2.0, sus definiciones, sus conceptos, los términos y condiciones de uso. Y un contáctenos por si algún colegio, algún papá, algún estudiante, algún miembro de la comunidad educativa tiene la necesidad de contactarnos por X o Y razones.
Vamos a la primera sección, EduSitios. Tenemos tres posibilidades acá. Tenemos estrategias, tenemos redes y tenemos eventos. Lo primero, las estrategias. Las estrategias, como se pueden dar cuenta, recuerden la definición que dimos al inicio, un poco readacadémica, es el nodo articulador de lo que está pasando en la Secretaría de Educación y que tiene una salida digital. Por ejemplo, la estrategia 1, 2, 3 de regreso al cole otra vez, o las Olimpiadas STEM, o el Plan Saber Digital 4.0, o la FILBO que está por empezar, ya tienen un lugar en red académica porque hay una información que es importante entregarle a la comunidad educativa. Si ingresamos al sitio 1, 2, 3 de regreso al cole otra vez, pues empezamos por ver un logo, empezamos por ver el nombre de la estrategia, la descripción. Si hay una información importante, pues accedo a ella para leerla. Acá, por ejemplo, fíjense, está la convocatoria para que nos encontremos hoy y para que estemos participando en estos talleres. También hay unos comunicados que a nosotros nos parece que son importantes que ustedes accedan a ellos. Y hay destacados de la semana. En este caso, hay un video saludo del subsecretario Mauricio Castillo, en el que él da un mensaje importante para la comunidad educativa. Aquí nuevamente la convocatoria y al final unos contenidos que son de interés para ustedes. Por ejemplo, un taller sobre la importancia de la gestión emocional en la evaluación del aprendizaje, un informe de resultados del 2021, hablemos de flexibilización. Si ingresamos, hablemos de flexibilización, nos podemos dar cuenta que hay unos talleres y unas entrevistas a las que ustedes pueden acceder para ampliar el tema de flexibilización. Hay también unos recursos sobre la pedagogía del encuentro. Estos son unas cartillas que se hicieron que a algún profe o a algunos profes les puede haber servido o les puede ahora mismo estar prestando una utilidad para todo lo que tienen que hacer. Hay reflexiones en torno a la enseñanza del aprendizaje. Si ustedes entran a este contenido, van a ver unos videos de unos personajes influyentes en el mundo de la educación que hablan alrededor de o unas reflexiones en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Muy sencillo, ustedes entran a la que ustedes quieran y se van a ir un enlace en YouTube donde va a estar la información que a nosotros nos parece que es pertinente que ustedes accedan a ellas. Hay una caja de herramientas y está nuevamente el video del subsecretario Mauricio. Desde luego, todos estos contenidos son para su uso, pero ustedes no tienen que acceder a todos, que consumir todos. Seguramente ustedes entran a esta estrategia y acceden a la información o al contenido que sea de su interés. La diferencia entre estrategias y redes es que todo lo que está en estrategias proviene de la Secretaría de Educación. Hicimos el ejercicio con 1, 2, 3 de regreso al cole otra vez, pero si ustedes ingresaran a la estrategia de Olimpiadas STEM, pues ustedes pueden realizar la inscripción, se enteran que amplió el plazo de inscripción, acá en busca de soluciones, la previa, este es un contenido, son contenidos diferentes alrededor, digamos, como de los temas que ahora están ocurriendo en la Secretaría. Si quieren, por ejemplo, un video para enterarse cómo participar en una convocatoria, pues acá ustedes lo pueden ver. Un video muy sencillo. Bienvenidas y bienvenidos a las Olimpiadas STEM Bogotá 2022. Y listo, y aparece una convocatoria porque el 29 de abril, casi en una semana, es el cierre de inscripciones para participar en las Olimpiadas STEM. Como las Olimpiadas, pues hay una cartilla para participar en las Olimpiadas, hay un video descriptivo de las Olimpiadas, está el lanzamiento que se realizó de las Olimpiadas, acá se enteran cuáles son los premios de la competencia, cuáles son las condiciones y acá una información muy importante de que Bogotá se declara como territorio STEM. La mayoría de los contenidos que se muestran en red académica son videos. ¿Se acuerdan cuando en la presentación les mostré que
una de las cosas para hacer el nuevo portal que hicimos fue revisar métricas. El hecho de que hayan tantos videos en Red Académica es que cuando uno mira el uso de Red Académica, los contenidos donde las personas se detienen más tiempo y observar con mayor detenimiento las cosas, es en el contenido que es tipo video. Entonces, muy sencillo, ustedes acá entran, le dan play y en 3 minutos se enteran de las cosas. Yo quiero crear un sistema para descontaminar el río Bogotá. Listo. Estoy mostrándoselo rápidamente, pero este ejercicio que hicimos con un 2-3 de regreso al cole otra vez o con Olimpiadas, ustedes lo pueden hacer con las otras estrategias. Fíjense que acá, por ejemplo, muy seguramente hace 2 semanas, ustedes escucharon el lanzamiento del Festival Escolar de las Artes. Ya hay un sitio. Los colegios que han participado en Simonu, ya Simonu 10 años tiene un sitio. Lo mismo que fue Aprende en Casa, lo mismo que el concurso Leer y Escribir. Plan Distrital de Bilingüismo. Fíjense que acá estrategias hay de todos los colores, de todos los temas. Si ustedes quieren acceder a ellas por dirección, muy sencillo, ustedes dicen, muéstrame las que hagan parte de ciencia y tecnología, muéstrame las que hagan parte de formación y el sistema les va a mostrar las que hagan parte de cada una de sus direcciones. Estas estrategias provienen de la Secretaría de Educación. Ahora vamos al segundo ítem, las redes. Las redes, en cambio, no son realizadas en un 100% por la Secretaría de Educación, sino desde la Secretaría de Educación se promueve que colectivos de profes, agrupaciones de directivos o, pues no, mejor dicho, redes, que redes que se han constituido en los colegios, algunas intercolegiales incluso, tengan un espacio en Red Académica que pueden administrar las redes y que en todo caso nosotros les permitimos el espacio, pero nosotros no administramos, ni revisamos, ni aprobamos, ni nada. Estos son espacios que se conceden a colectivos de profes para que tengan allí sus espacios. Acá BMET, esta es una red de bilingüismo, Guachuguán, esta es otra de bilingüismo, hay una de equidad de género, hay una para el nodo radial de SUBA y hay otra que también es de los colegios bilingües. Cuando ustedes entran, la interfaz es muy similar a la de las estrategias, también se presentan contenidos, también se presentan videos, con la diferencia de que estas no son hechas por nosotros, sino son hechas por personas que les interesa o están trabajando en un tema en específico. Y en eventos, este sitio está nuevo, porque este es uno de los espacios nuevos que tiene Red Académica. Por eso es que ven tan poquitos, apenas hay uno y no está tan poblado, que es el de Semana del Estudiante, que fue un evento que se realizó el año pasado. La gracia de estos eventos es que me aparezcan los invitados principales, que me aparezca la agenda y que me aparezca una información muy similar a las estrategias o a las redes, solo que estos eventos, pues digamos, responden a acontecimientos específicos, en este caso, la promoción o producción de determinados eventos. Ahorita no hay muchos, pero en el mes de agosto seguramente me aparezcan acá las semanas de desarrollo institucional, me aparezcan los foros educativos distritales, me aparezcan los foros educativos nacionales, o si tuvimos determinado evento importante en donde participó comunidad educativa, pues aquí me van a aparecer. ¿Para qué? Ustedes pueden decir, ay, pero es que yo en ese evento vi una actividad muy interesante de un viaje ajedrez especial. Entonces ustedes se van a ese contenido y pues vuelven a ver ese video de aquel evento. Esos son los edusitios. Lo otro que queremos ver son los catálogos, y en este caso hay dos, el catálogo pedagógico y el catálogo informativo. ¿Por qué la necesidad de diferenciarlos? Porque ya ustedes se van a poder dar cuenta que una cosa es informar y otra cosa diferente es cuando yo quiero enseñarle a un usuario,
a un profe, a un papá, a un estudiante algo. En ese caso, por eso la necesidad de diferenciarlos. Algunas personas nos están pidiendo el enlace de participación a través de el registro de asistencia en el chat. Les voy a decir que en este momento lo acabamos de compartir para que quienes deseen diligenciar la asistencia lo pueden hacer. En este momento lo pueden revisar en el enlace. Estamos con el catálogo pedagógico, que es el primero. En el pedagógico, lo que los usuarios esperamos que hagan es que aprendan. Si yo entro a este contenido, leer para saber más, leer las matemáticas, pues acá tengo una guía para estudiantes y una guía para el docente con recomendación para leer las matemáticas. Digamos, es un tema 100% pedagógico. Si entro al explorador de contenidos, pues puedo acceder a un documento orientador para conocer Eureka y saber cómo utilizar Eureka con propósitos comunicativos. Pero en cambio me aparece un explorador para yo poder descargar esos recursos de los que trata el explorador de contenidos Eureka. En este caso, son cerca de 270 cápsulas en video acompañadas de unas guías a las que ustedes pueden hacer uso y las pueden descargar desde acá. También hay un banco de recursos en matemáticas. Entonces, es una guía. Descarguemos esta, por ejemplo. Entonces, me aparece un PDF con una presentación, con una tabla de contenidos y en el que se me presentan herramientas que yo puedo utilizar para si soy un profe de matemáticas o si tengo alguna necesidad puntual con mis estudiantes para hacer un refuerzo en el tema de matemáticas, pues acá me empiezan a aparecer, por ejemplo, Math de Microsoft. O me aparece GeoGebra, que es algo que es una que utilizan mucho en los colegios. O que me aparece el Rey de las Matemáticas Junior. O me aparece el Círculo Unitario de Trigonométrica. Y como estos tres que les acabo de mostrar, pues me aparecen otros contenidos. Por lo pronto no son tantos, pero en el transcurso del año se irán incorporando más y más. La gracia, profes, no es que ustedes hagan uso de todos. La gracia es que ustedes los conozcan, miren cuáles son de su interés, cuáles se adaptan a sus necesidades y cuáles pueden hacer uso de ellos. Esto para el caso de matemáticas. También así para ciencias. ¿Cómo leer en ciencias? ¿Cómo leer en sociales y en ciudadanas? También me aparecen los contenidos de Eureka, pero digamos asociados a ciencias. Y también un banco de recursos en ciencias. Así también en español, leer para saber más, lectura crítica todos los días, explorador de contenidos, aprende en casa. Banco de recursos en lenguaje, pero piense que acá también me aparecen, en español tenemos más, ya me aparecen unas actividades para hacer con estudiantes de tercero, actividades para hacer con niños de educación inicial en veras, actividades para hacer con mis hijos, qué deben saber los estudiantes, me aparecen diferentes actividades. También en inglés, me aparecen guías y objetos de aprendizaje, me aparece el currículo sugerido de inglés, cómo leer en inglés, las guías de aprendizaje. Ustedes sabían que el año pasado entre el British Council Capital y la Secretaría de Educación se promovió la incorporación de Learning Time with Timmy en la franja de Canal Eureka, de Canal Capital, para que aprendieran inglés, un programa de refuerzo para el aprendizaje del inglés, al que los profes podían entrar y los niños podían entrar a ver, pero adicionalmente, por ejemplo, se pueden descargar unas guías alrededor de cada episodio.
Y no solo de un episodio, de todos los 26 episodios, se hablaba del horario de transmisión. Incluso hay un audio de una persona, de un miembro del equipo de Plan Distrital de Bilingüismo con orientaciones alrededor de este uso de este material. Vamos a escucharlo. Learning time with Timmy is a fun and interesting way to learn English. In this regard, the district secretary. Entonces, no lo dejé todo únicamente para que vean que cuando entran a un contenido, son muchas las cosas que se pueden encontrar. Hay una guía para celebrar el Halloween, un banco de recursos para la enseñanza y el aprendizaje de inglés, una guía para los profes y los colegios que están celebrando el día también del francés o que quieren trabajar el francés desde la música. Y acá lo mismo, pero con inglés. Como se pueden dar cuenta, son muchos contenidos. Algunos serán de su interés y otros no serán de su interés. ¿Qué es la gracia? Que ustedes accedan, los conozcan y miren si hay alguno de los contenidos acá ofrecidos que se ajusten a sus necesidades. Eso en el catálogo pedagógico. En el catálogo informativo, yo voy a tener la misma distribución, la misma interfaz, pero acá ya no con un fin pedagógico, sino acá con un fin informativo. Por ejemplo, acá yo le digo a la gente que hay un taller. Aquí hablo de unos resultados. Acá hablamos de flexibilización. Acá hablamos de recursos de la pedagogía del reencuentro. Estos son contenidos. Ahora, todo en esta vida enseña y todo también puede ser una experiencia pedagógica, pero digamos acá el énfasis está en que ustedes se enteren y conozcan cosas. Si en el pedagógico queríamos que aprendieran niños, papás o profes algo, acá lo que queremos es que se enteren. Entonces, y fíjense que acá ya no me aparece por áreas, acá me aparece por temas. 1, 2, 3 de regreso al cole otra vez. Me aparece Aprende en Casa, me aparece Bogotá Territorio STEM. Fíjense, por ejemplo, acá, lanzamiento de las Olimpiadas, 3 colegios ya son Territorio STEM, diferido Bogotá se declara Territorio STEM, Bogotá en 100 palabras, por ejemplo. Entonces, ingresemos a Bogotá en 100 palabras. Y entonces, acá podemos acceder a los libros de los 100 mejores relatos de Bogotá en 100 palabras. Cuando yo entro a una publicación, además de descargar la publicación, pues yo voy a encontrar unos podcasts. Bogotá en 100 palabras. De esos cuentos que ganaron en años anteriores. Entonces, si acá hay un profe de español y tiene unos estudiantes que quieren participar en Bogotá en 100 palabras, podría, por ejemplo, sabiendo que esto existe, sugerirle a ese estudiante que quiere participar en el concurso que acceda a este espacio y conozca los relatos que han sido ganadores de años anteriores. Les estoy mostrando solo un ejemplo de muchos. Ustedes después van a tener el tiempo y la disposición seguramente para revisar más también según sus intereses. Lo mismo con Plan Distrital de Bilingüismo. Hablamos, por ejemplo, de charlas inspiradoras. Entonces, en charlas inspiradoras, acá tenemos diferentes charlas de unos expertos que hablan alrededor de unos temas y que seguramente si un niño accede a estos comentarios, pues se va a llenar de, o sea, a tener un mayor interés como por aprender inglés. Eso para los catálogos. Luego están los colegios. Aquí están todos los colegios de Bogotá. Algunos ya se migraron. Algunos ya se están actualizando y otros están en procesos de desarrollo. Si ustedes, por ejemplo, aquí están las localidades. Entremos a Antonio Nariño. Me aparecen los colegios de Antonio Nariño. Entramos a Barrios Unidos. Me aparecen los colegios de Barrios Unidos. Seguramente no estén todos. Y no están todos es porque hay colegios que aún no se han migrado, que se están migrando o que, como estamos estrenando portal, todavía están en el proceso como de actualización. Entremos a un portal al azar. Entremos, por ejemplo, a este portal. Cada colegio, como se pueden dar cuenta, tiene el nombre del colegio, si está, en qué localidad se ubica,
qué jornadas tiene, cuál es su dirección, cuál es el correo, cuál es el teléfono, si tiene un horario de atención. Me aparecen noticias del colegio. Me aparece el manual de convivencia y, por ejemplo, me aparece apenas un contenido. Este portal, digamos, tiene unas poquitas cosas. Seguramente este año vayan apareciendo más, por lo que les dije. Hay muchos colegios que están en vías de actualizarse. Aquí hay algo importante. Cada uno de ustedes puede ser administrador de su portal web escolar. Les voy a compartir en el home de Red Académica. Siempre en la agenda, profes, me va a aparecer un tema de portales web escolares con las jornadas de capacitación. La siguiente, por ejemplo, esto por los tiempos de Semana Santa. El 27 de abril a las 3 de la tarde se va a realizar una sesión de capacitación a los profes que quieran activar su portal web escolar. ¿Esto por qué se los digo? Porque es importante. Porque ustedes, por ejemplo, ahora pueden entrar a su colegio, Colegio El Verjón, y decir, uy, ¿por qué mi colegio tiene tan poquito o por qué tiene mucho? Y ustedes mismos se pueden dar cuenta quién es el administrador de su colegio para revisarlo con él o para convertirse en ustedes en administradores de sus colegios. Entonces, ustedes lo que hacen es que se van al home de Red Académica, miran cuál es la siguiente fecha de capacitación, van a esa fecha de capacitación y después de finalizado ese taller, ustedes reciben su usuario y su contraseña y automáticamente ustedes se podrían convertir en usuarios administradores del Colegio El Verjón. Desde luego, nosotros en las capacitaciones sabemos si es profe de ese colegio. O sea, no cualquier persona puede activar o convertirse en administrador del portal web escolar del colegio. Pero si tiene correo institucional, lo va a poder hacer. No porque este Drupal esté conectado con el portal web institucional, sino porque así cercioramos de que en efecto pues es un profe que pertenece a determinado colegio. Así que ustedes pueden hacerse partícipes o volverse administradores de su portal el día que lo deseen. ¿Cada cuánto hacemos estas capacitaciones? Prácticamente hacemos una por semana. Tenemos un grupo de soporte en WhatsApp en el que para inscribirse únicamente tengo que dar clic en este enlace. Es un grupo en el que ya somos cerca de 200 personas donde nos hacemos preguntas alrededor de la gestión de nuestros portales web escolares. Puede ser un profe de informática, puede ser un profe de matemáticas, de biología, de educación física, de filosofía, de religión. Profes administradores de portal web escolar hay en todas las áreas. No tienen que ser expertos en programación, en Drupal, porque la capacitación es para acompañarlos y para que ustedes aprendan a hacerlo. Así que si están interesados, les muestro nuevamente la ruta, www.redacademica.edu.co, en el inicio, y siempre está en portales web escolares, la siguiente jornada de capacitación en la que ustedes pueden participar. Es una sesión que dura poco más de una hora y donde ustedes van a aprender lo base y lo que necesitan saber para poder administrar sus portales web escolares. ¿Qué más les puedo decir de portales? Es que pueden tener enlaces externos, ustedes pueden modificar esta descripción, ustedes no hay un límite en tamaño, ustedes pueden tener el número de noticias que deseen tener, el número de contenidos que deseen tener. Aquí hay colegios que únicamente suben el PEI y el otro documento de interés, pero ustedes pueden subir su manual de convivencia, su organigrama escolar, el sistema institucional de evaluación estudiantil, el índice sintético de calidad, el directorio de correo, el repositorio de contenidos, encuestas y cuestionarios. Lo que ustedes necesiten saber, pueden tener sus videos y pueden tener, cómo no, su agenda. Eso para el caso de colegios. Y ya digamos, esta pues es una información de referencia en la que explicamos qué es Red Académica, cómo se puede participar,
los términos y condiciones de Red Académica y al final el contáctenos, que digamos los conecta con el formulario único de trámites en la Secretaría de Educación, que ustedes saben que al realizar un ticket de estos o una solicitud de esos, la Secretaría de Educación, digamos, tiene un término de días en el que les debe responder a ustedes, pues también se puede acceder a eso desde Red Académica. Adicionalmente, ustedes pueden ver acá unos destacados. Pues estos destacados son sitios. Hay algunos sitios que se actualizan más rápido que otros. Entonces, acá dejamos los que se actualizan en mayor medida para que ustedes estén entrando a esa información antes que aparezca otra información nueva o antes que una convocatoria ya se acabe. Digamos, acá hay un destacado para poder acceder a estos sitios. Siempre hay un video destacado. En este caso tuvimos un lanzamiento importante de las Olimpiadas STEM en compañía de la alcaldesa, del padre rector de la Universidad de Uniminuto, de la directora de Maloca, que son, digamos, como los aliados para estas Olimpiadas. Si ustedes tuvieran interés, podrían repetirse ese lanzamiento, volver a verlo. Pero adicionalmente, hay unos espacios que sabemos pueden ser de su interés. En este caso, hay un tema de tendencias y actualidad en el que van a poder encontrar contenidos que en efecto son tendencia y actualidad. En este caso, flexibilización curricular, orientaciones para la certificación del PEI, currículo y flexibilización curricular, informes de seguimiento de Aprende en Casa, la transversalidad curricular, su importancia y posibilidades, orientaciones para el diseño curricular. Asimismo, ustedes pueden entrar a la sección de herramientas TIC para esos profes que, digamos, quieren aprender sobre herramientas TIC. Pues acá estamos dejando siempre herramientas nuevas. Acá, Class Dojo y para qué es. Edmodo, qué es, y el enlace para que accedan a ella. Asimismo, tenemos una sección de convocatorias. Yo en estos espacios siempre suelo decir que la información es poder y los colegios que se enteran primero de las cosas y los colegios que se enteran en las cosas, pues son colegios que pueden participar con mayor oportunidad en las diferentes estrategias que no solo promueve la Secretaría de Educación, como se pueden dar cuenta acá. En su mayoría hay cosas de la Secretaría de Educación, pero también hay cosas que promovemos del Ministerio de Educación, del Ministerio TIC, que también pueden ser de interés para los colegios. En este caso, las Olimpiadas STEM, el Concurso Nacional de Escritura, una convocatoria, programación para niños y niñas, vuelven los Labs Supernova del Ministerio de Educación Nacional, los colegios que querían participar en la FILBO, una convocatoria, bueno, aquí hay múltiples convocatorias para que ustedes participen en las que sean de su interés. Además de convocatorias, hay efemérides. Ustedes saben que en los colegios se realizan celebraciones todos los años por diferentes propósitos. Se acaba de publicar, por ejemplo, el 9 de abril está el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto. El 8 de marzo se publicó la del Día de las Niñas y las Mujeres, 8 motivos de lucha de las niñas y las mujeres, y esta de Celebremos el Poder Transformador de la Niña y las Mujeres en la Ciencia. Veamos esta, en donde aparece un contenido con unas orientaciones para que el colegio que así lo desee promueva la celebración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces, acá un contexto, una entrevista de una persona que invitamos para que hablara a propósito de esta celebración, por qué dedicar un día a la mujer y la niña en la ciencia, por qué es importante celebrarlo el colegio. Pero además de darles información, pues también les proponemos actividades. Acá la invitación para que se vieran algunas cosas en Netflix, para que se vieran algunas que se escucharan algunos podcasts, para que los niños también y las niñas lo celebraran en sus casas. Entonces, esta fue una serie, una guía que recibió, digamos,
que tuvo una buena acogida. Como se pueden dar cuenta, aquí estas tres son del 2022, pero si ustedes quieren reencauchar ideas, propósitos, pues se pueden ir a las de años anteriores. Hay para Halloween, hay para el Día de la Música, hay Jornada Pedagógica Distrital Ciudad de los Niños, Distrital la Ciudad de las Niñas y los Niños, el Día del Idioma, otra del 9 de abril, otra del 8 de abril, el Día del Libro Infantil y Juvenil, orientaciones para resignificar la conmemoración del 12 de octubre, bueno, diferentes efemérides, diferentes celebraciones. Entre profes, hay algunos profes que nos comparten sus reflexiones, sus videocolumnas sobre cosas que hacen y pasan o que ellos promueven desde sus colegios, pues estos profes, digamos, acá tienen videocolumnas. Este, por ejemplo, es el profe Marlon Andrés Ortegón, que nos publica una reflexión. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlon Andrés Ortegón. Alrededor de cualquier tema. ¿Quiénes pueden publicar acá? Cualquier profesor que quiera realizarlo. Y hay una sección de aliados, porque ustedes saben que la Secretaría de Educación no está sola, que a través del IDEB, de Cisco, de Colmundo, del CERLAL, del Canal Capital, de Sintel, pues llega a los colegios a través de diferentes proyectos e iniciativas. Luego también hay una sección para presentar a los aliados. Adicionalmente hay contenidos destacados. Estos contenidos, no se preocupen, que son los mismos que encuentran en efemérides, en el catálogo pedagógico, en el catálogo informativo, solo que acá se los ponemos desde el home por si hay profes que no quieren entrar a los catálogos, sino que quieren acceder a información desde el home. Aquí también se puede hacer. Acá se pueden dividir por temas para que ustedes puedan, digamos, acceder a los contenidos por sus temas. Acá hay más herramientas TIC y pues acá hay unos enlaces a las redes sociales de Red Académica, que desde luego, digamos, estar informado, pues la información es poder. Esta era la presentación que teníamos de Red Académica. Vamos a revisar el chat para conocer las preguntas que nos han realizado y podérselas responder. Entonces, somos 100 personas conectadas. Agradecerles a todos por su asistencia. Oscar nos pregunta que si el 27... aparecerá en la misma pantalla el enlace de capacitación. Sí, aún no se ha puesto, por lo que digamos, todavía estamos viendo quién va a realizar la capacitación y demás, pero en ese enlace que les mostré, allí va a aparecer el enlace a Teams para que se conecten. Nos preguntan si esta sesión se está grabando, y sí, se va a grabar, y en la tarde de hoy van a ser puestas para que la vuelvan a ver quienes la quieran volver a ver. ¿Qué tantos permisos se tienen para cargar la información? Todos. Nosotros les damos la administración completa a los profesores para que administren sus portales web escolares. Desde luego, esta administración, digamos, se tiene que hacer vía consenso con el rector, con la rectora, con otros profes, porque el portal web escolar no puede ser un ejercicio individual, sino que tiene que ser un ejercicio colectivo. Gracias por sus saludos. Hay muchos chats saludándonos desde sus colegios. Agradecerles por la participación. Nos preguntan qué tiene el portal para las ciencias económicas y el emprendimiento. Hay un sitio que se llama Yo Puedo Ser, donde se han invitado a unos invitados que están haciendo, digamos, como que se están promoviendo unas transiciones y unas articulaciones con convocatorias, con información, con educación para el trabajo. Ustedes saben que acá hay unos colegios con los que se promueven todo el tema de media. Discúlpenme que yo a veces el detalle de las áreas no lo tengo, pero sabemos que hay sitios para cada uno de los temas. Y en este caso, digamos, la estrategia Yo Puedo Ser, que además tiene también un portal nuevo, sabemos que ellos abordan estos temas, entonces seguramente allí van a encontrar contenidos para esos temas. Nos saludan desde los colegios, ya nos piden el formato de asistencia con
ya los compartimos, el formulario de asistencia. Que el diferido, ¿a qué horas lo puede volver a ver? Yo creería que sobre las 6 de la tarde en el sitio de 1-2-3 de regreso al cole otra vez, o en el canal de YouTube de Red Académica ya van a estar los diferidos de estas presentaciones. Nos siguen saludando y nos siguen reportando desde qué colegios se conectaron. Muchas gracias. No sé, profe, si tengan más preguntas o si ya podamos dar por terminado este espacio. Yo les prometí que iba a ser de menos de una hora. Vamos por una hora justa. Me disculpan ahí los minutos del inicio mientras activamos el audio y demás, pero esperamos haber respondido a sus preguntas, a sus inquietudes. Lo más importante, esperamos que se vuelvan usuarios del portal educativo Red Académica, que nos ayuden a llevar este mensaje a sus, a otros colegas, a profesores, compañeros de otros colegios, de su misma institución, para que entren a ver, para que entren a ver qué cosas hay en Red Académica que puedan hacer uso, que puedan hacer uso de contenidos y orientaciones que aparezcan allí. Nos dan las gracias por la asistencia. Andrés nos pregunta si hay información para los estudiantes de 11 en cuanto pueden seguir a formación profesional. Sí, y seguramente va a aparecer más información porque la semana pasada se lanzó como un upload que se hizo y unos contenidos que se hicieron de la estrategia Yo Puedo Ser. Allí van a encontrar cosas para los estudiantes que están haciendo tránsito ya pues a la media y que ya van a salir del colegio y que quieren conocer otras posibilidades. También con bilingüismo se están tratando de promoviendo allá conversaciones y temas para que los chicos aprendan inglés, pero que aprendan inglés ya como con este énfasis particular en qué hacer después de que salgan del colegio. Luego sí van a poder encontrar información. Nos agradecen por las explicaciones. No, a ustedes les agradecemos por habernos acompañado. Lo más importante y una reflexión final es los portales web y Red Académica en particular no es un libro. No es que ustedes entraron ahorita y buscaron unas cosas en Red Académica, no las vieron o no estaban actualizadas, entonces ya se desanimaron y no van a volver a entrar. No. Ahí lo que pasa es que Red Académica, digamos, es un portal que se actualiza permanentemente. Venimos de 2 años de haber hecho muchas cosas en el tema de Aprende en Casa, pero nuevamente las estrategias están llegando a los colegios, nuevamente se están implementando muchas acciones que van a tener un lugar en Red Académica donde ustedes van a poder acceder cada vez a más y más y más fuentes de información y contenidos y experiencias de forma confiable. Me pregunta por el listado de asistencia, lo acabé de compartir. Software para estudiantes. Nos hacen una pregunta que si existe así en el herramientas que les compartí de herramientas TIG. Hay algunas cosas que son, digamos, software que se pueden instalar en sus equipos, que pueden empezar a hacer uso de ellos si es, digamos, de su interés. Ahí, digamos, lo que hacemos es presentarles muchos y cada quien selecciona los que sean de su interés. Nos cuentan que para primera infancia hay muy poco. Sí, para primera infancia hay muy poco. Digamos, uno de los retos que tenemos este año con el espacio que les dije para niños justamente es eso, que tengamos más orientaciones y más contenidos, no solo para la primera infancia, sino también para las profesoras que están, digamos, en el tema de Mundo Infancia. Para ellas y especialmente con el tema de Aprende en Casa se publicaron muchas orientaciones y muchos contenidos. Luego en Aprende en Casa van a encontrar unas cosas, pero este año lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y nada, vamos a estar atentos a sus
a sus preguntas y nos volvemos a ver en las capacitaciones que se hacen para el tema de portal web escolar. Allí seguramente nos volveremos a ver y vamos a seguir este año activando estos espacios donde nos veamos para seguir aprendiendo cómo promover y cómo hacer un uso, digamos, más específico e importante de Portal Educativo Red Académica, que pues va a seguir allí al servicio de todos los colegios. Entonces, agradecerles, profes, su participación, sus preguntas, sus comentarios, y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias para todos y que tengan una buena tarde. Ya nos veremos. Hasta luego.